¿Estás seguro de esto? No demasiado, no. Pero el marqués está en la convención nacional con Le Pelletier. Quizás sepa algo. Ah, ¿qué situación considerarías más irónica sobre la corrupción del obispado? ¿Siete monjas incitando a un párroco al libertinaje o un benedictino dotado con creces sodomizando a una cabra llamada Pío? No me atrevería a responder a esa pregunta por nada del mundo. Desde luego, Agno, la cabra. Y bien, ¿qué puedo hacer por ti y por tu encantador acompañante? Louis-Michel Le Pelletier, ¿qué nos puede contar sobre él? Ah, mi querido Louis, ha pasado de abolir la pena de muerte a pedir la cabeza del rey en apenas 2 años. ¿Dónde puede estar? Debo admitir que rara vez socializo con mis compañeros diputados. ¿Será por mi falta de gusto o por la decapitación de inocentes? Hablando de inocentes... Estar. Le Pelletier. Bueno, creo que a menudo comen cierto café cerca del Palacio Real. Creo que podrás encontrarlo ahí. Si no es así, volveremos. Ah, sí. En ese caso, ojalá me equivoque. No quieres. Ese marqués ya sabe, sí, que es un prepartido y tremendo narizón, parece un argentino. Jaja. Bueno, ya terminamos de desbaratar los planes de Germán. Lo cual, uno de ellos era dejar de hambre a la población. Ya asesinamos a un lugarteniente Marí. Y parece que otro de su lugarteniente quiere apoyar a matar al rey, el rey Luis, de esa época. Bueno, y nuestra misión es desbaratar sus planes como siempre. Y saber dónde se encuentra Germán, ya que es el actual gran maestro templario. Y bueno, tenemos otra misión de libre decisión. Traigo vino para el palacio. ¡Entrégalo por atrás! Y esta vez limpia las ventanas como es debido. Monsieur Le Pelletier pedirá mi cabeza. Sí, madame. Monsieur Ciudadano Le Pelletier. Ciudadano Talion. Allí tenemos nuestro objetivo. Vamos a tener otra misión de libre decisión. Como ya saben, lo mejor para este tipo de misiones es ir por los techos. Tenemos que ir por aquí. O simplemente vamos por acá, de frente. Ya que si no me recuerdo hay solamente 2 brutos y 2 francotiradores arriba. Nuestro objetivo está arriba. Hay que eliminar estos dos. Como ya sabrán, los enemigos ya subieron su nivel. Ya son mucho más fuertes con una mayor armadura. Así que hay que tener muchísimo cuidado y saber aprovechar las bombas de humo. Arriba está nuestro objetivo. Utilizamos la primera bomba de humo y hay que tratar de localizar al rey. Ahí está la entrada, justamente. Otra bomba de humo, cúranse. No te escondes. Hay que eliminar a todos los enemigos aquí, porque arriba va a ser otro zafarrancho. Hay más enemigos arriba. Eliminamos esto bruto. Solo nos quedan 2 bombas de humo. Algo aquí no funciona. Bien defendido, si no nos mataba. Cúranse. Otro más. Bien eliminado. Solo nos queda bruto. Y tratemos de buscar al Michel. El templario Michel. Aquí debe estar. Sí. Utilizamos la hoja. No utilizamos otra vez una bomba de bombas. Es
esto ya se está haciendo difícil. Cúrense. Hay que enfocarse más en los brutos. Bien, otro bruto más. Nos quedan dos o tres. Cúrense, porque esos son estos francotiradores y ya saben, baja bastante la vida. Antes que utilice su arma. Bien, y ahora vamos por este. Se bloqueó bien. Y listo, eliminado. Ahora tenemos nuestra presa sola. Y hay que darle el toque final. ¡Muere! A ver qué descubrimos. El rey debe quedar expuesto como un delincuente y un traidor. Solo podremos revelar al mundo la verdad de Jack de Molay cuando lo ejecutemos como un malhechor cualquiera. Muestre al mundo las verdades que desee, gran maestre. Lo que yo hago, lo hago por el bien de Francia. Estabas en lo cierto. El rey Louis se ha dejado aconsejar por quien no debía. Ciudadano Le Pelletier, los votos están 360 para ejecución y 360 por indulto. ¿Cuál es su voto? Ejecución. Tremenda corrupción ahí. Votación y recuento finalizados, gran maestre. ¿Y? El rey debe morir. No me cabe duda. Me muero de ganas de presenciar el final de la tiranía. Me aseguraré de que tenga la mejor vista. Primera vez en todos los Assassin's Creed que un templario sea un sabio también. Regresamos por el mismo camino. Ya que en Black Flag los sabios eran más neutrales. O sea que no estaban de los bandos ni de los asesinos, ni de los templarios. ¡Quieto aquí! ¡Te estás pavoneando mis dominios! Debemos escapar de ahí y matarlo porque de todas maneras ya nos detectarían. Y ya estamos a punto de salir, señores. Y listo, ya terminamos la misión. Denle like, suscríbanse y comenten abajo. Muchísimas gracias. Esto es Assassin's Creed Unity en Android Play.